Pues por aquí está el pollo y todo lo demás que se le puso. Ahí va. Ahí está el primer plato. Estamos iniciando hoy con un nuevo recorrido y como siempre en busca de dar una ayuda, pero aquí continuamos, aquí le seguimos compartiendo lo que es bonito. Sí, es pura agua que viene dentro de lo que son las montañas. Órale. Nosotros nos vamos, claro. Hoy continuamos con un bonito recorrido. Y después de pasar varios pueblos y el camino a ver hasta dónde nos lleva. Vamos a preguntar tantito. Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta, tía, ¿este camino para dónde me lleva? Para este camino le va a salir a Ojo de Agua, Nochistlán. Ah, sí, voy bien entonces hasta Nochistlán. Sí, nada más que lo único que lo que va a hacer que le va a quedar muy lejos. ¿Cómo cuántas horas me faltan para llegar hasta Nochistlán por este camino? Basta a terminar el día. Oiga, ¿sí son varias horas todavía? Sí. Es que de hecho no entré por la autopista, ahora sí me vine por aquí aventurando. Ajá. Pero agarrando caminos y pasando algunos pueblos. Pues ahorita verá usted que está muy lejos. Se vino usted por aquí, ya le digo, Ojo de Agua queda muy lejos. Está muy retirado. Nochistlán le queda muy lejos. Entonces, ¿cómo no se queda usted ahora? Y se queda usted, yo le doy una posadita en la casa. Ya mañana temprano, entonces ya para que llegue hasta mañana, porque le va a entrar la noche. Muchas gracias. Le va a entrar la noche, entonces mejor mañana temprano se puede ir. Le falta bastante, le falta, verá usted. ¿Sí? Pues mire, disculpe, ¿cuál es su nombre? Yo me llamo Regina. Tía Regina. Sí, así. ¿Y ahorita anda usted por aquí, tía? Pues por aquí vine, verá usted que vine por aquí a ver, por aquí es a donde trabajó mi hermano, el difunto mi hermano, trabajó por aquí, que le pasó la de malas, verá usted, trabajaba él en la cuetería, allí fue a donde él, pues le tocó la de malas, entonces pues allí verá usted que fue muy triste su de malas de él. La de malas, tía, sí, Regina. Sí, verás de que pues se le voló, verás de que se le voló su manita de él. Pobre mi hermano. Por el impacto de la pólvora, tía, o sea, explotó todo. Sí, todo, verás usted, entonces a él le tocó todo, le tocó pobre de mi hermanito, entonces verás de que él entonces pues no había quien lo iba a ayudar a él, él solo estaba, entonces no hay quien le ayudaba a él, entonces él pegaba gritos, pegaba a él y pues nosotros no estábamos con él. Él estaba solito trabajando por acá entonces. Sí. Una cosa muy triste, verás, porque entonces ahí entonces cuando venimos a verlo a él, pues él ya no resistía, pobre de mi hermano, verá usted. Entonces, por eso es que nosotros sentimos muy triste, sentimos muy,
Nunca pues se nos va a olvidar lo que él le pasó a mi hermanito. Sí, son cosas fuertes, tía. Sí, ¿verdad? Tía, pues mire, antes que sigamos platicando, aprovechando, tía, sí, para entregarle una ayuda a usted, tía. Traigo algunas ayudas, pues ya las demás mañana las reparto, tía. Ajá. Y para que usted hoy me reciba una ayuda que viene de parte de nuestros paisanos que están en los Estados Unidos y mucha gente que anda en muchos lugares, tía, están enviando las ayudas. Ajá. Y ojalá usted hoy pues me la pueda recibir, tía Regina. Pues muchísimas gracias, pues Dios los mandó a ustedes aquí en el camino de nosotros aquí, porque pues mire cómo nos pasó con mi hermanito. Entonces, pues Dios los mandó a ustedes aquí en el camino, Señor. Y pues yo les agradezco muchísimo, les agradezco, Señor. Pues hasta me asustó porque, pues, de repente me habló. Tía, sí. Ahora sí le pegué un susto. Sí. Porque de repente le hablé. Sí. No, y tienes razón, sí, tía, porque entonces, pues ya este lugar es solo y dirán, pues, ¿quién es ese del carro, no? Pues sí. Sí, tía Regina. Sí, eso es lo que yo me asusté porque, pues ahora verá usted que ya no hay confianza de que anda uno así. Entonces, yo me asusté bastante, me asusté porque, pues de repente me habló. Tiene usted razón, sí, tía Regina. Por eso es que yo vine, pues, por aquí a ver, por aquí, a distraerme más que nada. Porque, más que nada, y pues aquí cerquita pues, donde falleció su hermano, tía. Así es. Más que espéreme, voy a buscar mi soplador. Mi soplador, porque perdí mi soplador. Ah, ¿dónde tía, está el soplador? El soplador es el guaguau. Sí, él es. Sí, vi que venía usted con el perrito guaguau, el soplador se llama, sí, tía. Sí, el soplador. Ya se escuchó. Ya está, mire. Ya se escuchó. Soplador, ¿dónde andas? ¿Dónde andas, soplador? Vámonos. Pues ahorita nos vamos con el soplador. Vámonos. Ah, lo vi. Pues por el momento aquí me quedo. Hay varias ayudas que vienen a bordo. A tía Regina hoy se le entrega una. Ya más al rato o mañana pues vamos a seguir todo este camino a lugares donde me recomiendan visitar. Y pues más tarde vamos a continuar este camino. De hecho allí va un carrito. Ese carrito pues para allá va. Pues sí, son varias horas. Pues ahí se va el carro. Ya se va metiendo dentro de las montañas. Y ya de este lado, pues vamos a seguir acompañando a tía Regina, claro, para entregarle hoy la ayuda que viene a bordo. Por aquí viene el soplador. ¿Ya viene de quedito, tía Regina? Aquí ya viene, mire. Oye, soplador, pues nos vamos de regreso, tía. Nos vamos de regreso. Ajá. Pero ¿cómo se arriesgan ustedes? ¿Por qué, tía? De ustedes, ¿cómo se arriesgan de andar por aquí que andan ustedes? Este hijo, camino es muy sólido, está muy triste este camino. Y luego, pues, la gente salen las gentes, porque los ven a ustedes que andan así, es un riesgo que andan ustedes. ¿Cómo anda usted en el vivo sol? Está bueno el sol, tía. Allí sí ya, viste que allí no hay agua. No hay agua allí para que toma uno un vasito de agua allí, está. Está muy triste ese camino. Está allí, muy entonces, seco el camino. Bueno, seco el lugar donde iba pasando, tía. Ya por aquí como que está más verde. Sí, verdad, porque pues yo así camino lejos. Entonces, pues todo eso me arriesgo yo porque, pues, ahí ando buscándolo. Porque si no, ¿qué vamos a hacer, verá usted? Sí, así es, tía Regina. Sí. Oiga, tía Regina, ya tiene tiempo que murió el tío que me mencionó, su hermano. Ya va para 7 meses. Ah, como unos 7 meses, sí, tía. Sí, ya va 7 meses, va, que le pasó de él así. Entonces, nosotros estamos muy sentidos de él, que él así le pasó a él. Pues pobre del tío, lo que le pasó, el accidente ahí con la pólvora. Oiga, tía, pero sí, la pólvora pues es peligrosa, es un trabajo muy peligroso y riesgoso, tía. Bastante. Bastante, ¿verdad? Bastante. Allí sí se arriesga uno, si no, pues, ¿qué va uno a hacer? Así es, tía. ¿Qué va uno a hacer, verá usted? Entonces, por eso es que
Yo me di mi tiempecito y agarrito me fui yo para allá donde él le pasó. Con lo que yo agradezco que me trajo usted, entonces por eso es que yo no lo dejé a usted. Sí, entonces, muchas gracias, tía Regina. Vamos a la casa, allí le invito un taquito para que coma, aunque sea con sal. Muchas gracias, tía Regina. Gracias, tía. Vaste a comer allá en la casa, vaste temprano o en la tarde, pero está usted en su casa. Sí, muchas gracias, tía Regina. Ahí no le hace falta un taquito. Gracias, tía. Pues vámonos, tía Regina, le seguimos avanzando, tía. Sí. Porque ya por aquí, híjole, el soplador está durmiendo, tía. Le agarró sueño. Ya le agarró sueño al soplador, ¿no? Le agarró sueño. ¿Qué dirá? Voy a aprovechar el viaje mientras me aviento mi siesta. Así dice. Ahora. Así dice porque, pues ya caminó lejos. Pobre mi sopladorcito, entonces, se cansó. Entonces, se por cansó, eso es tía. Que le agarró sueño, mire, pero ahorita llegamos en la casa, entonces ya le voy a dar lo que va a comer en mi soplador. Sí, tía. Al fondo se encuentra tía Regina, ya después de que estuvimos platicando con ella por ahí en el campo. Pásenle, están en su casa. Sí, muchas gracias, tía Regina. Pásenle, voy a pasar. Pásenle. Y ahora haciendo las calientitas, tía Regina. Aquí estamos haciendo las calientitas, aquí, mire. Órale, pues ahí. Mire, aquí ya estoy haciendo aquí las calientitas porque pues este es nuestro oficio. Este es nuestro oficio de hacer las tortillas. Si no vamos a hacer así, pues no hay para comer, ¿verdad usted? Pues veo que ya tenía usted lista la masa, tía. Ahí está la masa. Ahí está, mire. Ya está allí la leña en el comal. Ahí está, todo. Y ahora, hacer las calientitas. Hacer las calientitas aquí, ¿verdad usted? Hacer las calientitas aquí, entonces. Así es como estamos haciendo acá, ¿verdad usted? Entonces, porque en esto es lo que nosotros vivimos. Así es como nosotros vivimos por aquí, en nuestro pueblo. Porque, obviamente que en un pueblo, pues, hace uno lo que uno pueda, uno. Sí, claro. Mire. Así es como nosotros estamos por acá. Sí, por aquí tía Regina, pues sigue haciendo las calientitas. Y ahí están las tortillas, son de estas, pues de las grandes. Sí, de las grandes son, mire, porque así es como les gusta a la gente. Entonces, por eso es casi grande, los estamos haciendo. Así es que depende del pedido, tía Regina. Depende del pedido, porque piden así, grande piden. Piden grandes. Sí, entonces así es que aquí los estamos cociendo aquí en el comal. Para que reciba usted aquí el pan, el queso, el pollo, tía. Muchísimas gracias. Sí, tía. Muchísimas gracias. Que veraste que aquí nos hace falta, ¿verdad? Así es, tía. Sí, mire. Muchísimas gracias. Sí, pues por aquí está el pan. Y además, tía, por favor, reciba el pollo. Ajá. Y además el queso, tía Regina. Muchísimas gracias. Sí, tía. Muchas gracias, les agradecemos mucho. De una ayuda que nos está dando aquí. Yo por aquí la voy a estar acompañando, tía, usted con sus calientitas. Sí, y yo, mire, la puedo ayudar, tía. Sí, mire, ahorita no se va porque le voy a dar unas calientitas que coma usted aquí. No tenemos qué cosa, pero aunque sea con una salsita. Está bien, con tía. Con una salsita así bajadita de comal, le doy un taquito. Y por el agradecimiento que tenemos de que nos trajo usted un pancito. Muchísimas gracias, se lo agradezco muchísimo. Pues muchas gracias a usted, tía Regina. Tía, pues en lo que usted sigue aquí con la preparación de las tortillas, si usted me lo permite, yo también le preparo alguna comida, tía. Sí, aquí está usted en su casa. Gracias, tía. Está usted aquí en su casa y aquí los vamos a recibir a ustedes. El día que ustedes vengan, aquí está su casa de ustedes. Muchas gracias, tía Regina. Sí. Bueno, lo que tía Regina sigue preparando las calientitas, pues ya estamos comenzando a preparar la comida. Lo que va a llevar es sal, azúcar, frijoles blancos, también tomates, un poquito de chocolate. Y lo que no puede faltar, pues ya es el pollo. Ahí lo tenemos y por aquí un poquito de mole colorado. Ahí está el mole colorado. Ahora sí, vamos a colocar aquí el pollo. Ah, pues ahí ya quedó todo.
Y por aquí en la otra cazuela vamos a colocar los frijoles. Pues ya comenzamos. Por aquí están los tomates, vamos a ponerlos a asar también. Ahora ponemos los otros. Sí, aprovechando la lumbre. El nixtamal. Es lo que estoy viendo, tía Regina. Estoy sacando aquí el nixtamal porque voy a ir al molino. Sí, voy a ir al molino porque ahorita ya va a llegar mi esposo, entonces voy a comer las calientitas. Las calientitas. Que estoy haciendo. Es bastante nixtamal. Sí. Así es que al ratito, pues ya hay que irse al molino, tía. Sí, voy a ir al molino porque Órale. Porque como estoy aquí haciendo las tortillas para la venta, hasta que voy a ir a vender mis tortillas, entonces. Sí, tía. Estoy sacando aquí el nixtamal para que. Ahorita ya me voy al molino. Aquí mi nixtamal para que se escurra. Bueno, tía. Para que se escurra mi nixtamal, entonces. Por eso es que lo estoy echando acá. Órale, tía. Sí, mire. Sí, por aquí ya quedaron los tomates bien asados. De hecho, ya los saqué. Ahí están. Y vamos a comenzar a molerlos. Pues en lo que tía Regina está muy apurada ahí con su nixtamal. Ahorita la tía dice que va a ir al molino. Ahí va quedando todo esto. Ya está listo. Pues todo lo que hace la lumbre. Ahí vamos, ahí vamos. Ah, pues ya se sacó todo el pollo y le seguimos. Por aquí tengo el mole colorado. Voy a ocupar el caldito del pollo que quedó ahí mismo. Pues ahí va. Ahora sí, con cuidado. Ya está el mole coloradito. Que ya me voy a ir al molino. Ya me voy, que... Es lo que veo, tía Regina, que ya está el tenate. Ah, ahorita se va a estar al molino, tía. Ya me voy aquí al molino, ya me voy, porque para que todavía está moliendo el molino, entonces ya me voy al molino. Ah, muy bien, tía Regina. Pues yo mientras sigo ahí preparando el mole coloradito, tía. Sí. Espero cuando regrese, pues ya esté todo listo. Yo me apuro, tía. Sí, porque yo no voy a tardar un ratito, voy a ir al molino. Le digo, tía, el molino está cerquita. Está cerca el molino. Ah, bueno, está bien, tía. Sí, está cerca el molino, entonces. Ya ahorita se va con cuidado, tía. Ya. Bueno. Ya me voy al molino. Y así es como va quedando después de que cayó esa bolita ahí, la bolita de coloradito. Ya vamos a ponerle lo demás. Aquí lo tengo. Aquí está el tomate ya molido. Pues ya se lo colocamos también. Ahí ya cayó todo. Y pues le seguimos moviendo. Por aquí tengo pues una barrita de chocolate, se la ponemos. Y además vamos a ponerle un poquito de azúcar. Ahí está. Y le seguimos moviendo. Pues así va quedando. Los frijolitos pues ya están listos. Voy a comenzar a colarlos. Y así es como van quedando. Aquí le voy a poner un poquito de sal. Los frijoles al igual vamos a colocarlos todos por acá. Ahí ya van cayendo. Al igual le comenzamos a mover y a mover. Ah, pues ahí el mole colorado pues ya va quedando. Pues le falta el pollo. Vamos a comenzar a ponérselo. Ahí va la primera pieza. Híjole, hasta ahorita tía Regina todavía no llega del molino. Pues lo más seguro es que sí había gente ahí esperando. Pero ya cuando llegue ella, pues el mole ya va a estar listo. Yo digo que ahí ya quedó. Tía, qué bueno que ya regresó, tía. Ya llegué del molino, ya está aquí ya la masa, ya lo traje, ya, pero hace mucho calor. Está bueno el calor, tía Regina. Está bueno la calor, entonces por eso es que ya llegué aquí del molino. Tía, ¿y el tío a qué hora llega? Porque lo mencionó hace rato. Es que yo siento que como yo, mi esposo ya murió, él ya no tengo mi esposo, entonces... Yo siento que está mi esposo aquí junto de mí. Yo a veces así hablo con mi esposo, pero está él junto de mí, él acá. Fue que le dije así ese ratito. Ya, tía, entonces el tío ya se nos adelantó. Ya. Él ya no está aquí con nosotros, tía. No, ya no, ya. Ya se me murió mi esposo. Y es que como usted mencionó que algo preparaba para el tío, pues estábamos muy acostumbrados con nuestros seres queridos. Sí. Y a Regina. Sí, así es. Y sentimos que ellos pueden estar a un lado. Sí, así siento que está él aquí junto de mí, está él. Entonces, por eso es que parece que ya llega, ya va a venir él en todo.
Va a comer él, por eso es que yo le dije así. Pero ya se me murió, ya se me fue mi esposo. Se adelantó, tía. Se adelantó él. La comida ya está lista, tía. Ya, qué bueno. ¿Ya quedó? Qué bueno, ya quedó la comida y ya, hay unas blanditas para que ya nos vamos a sentar a comer. Muchas gracias, tía Regina. Nos vamos a sentar a comer, ya, ya hay unas blanditas acá para que ya nos vamos a sentar a comer. Gracias. Al contrario, gracias. Tía, gracias a usted, tía. Ya está todo listo, vamos a comenzar. Pues por aquí está el pollo y todo lo demás que se le puso. Ahí va. Y ahí con cuidado porque a veces como que falla un poquito. Ahí está el primer plato. Te digo, tía Regina, puede usted recibir, tía. Ya está todo listo. Muchas gracias. Pues gracias a Dios que vamos a almorzar. Pues gracias a Dios que nos dio un taquito acá, entonces. Vamos, me acompaña, vamos a almorzar. Con mucho gusto, tía Regina, yo la acompaño, tía. Y puede recibir, tía. Pues, muchas gracias, vamos a... Reciba usted, vamos a almorzar. Gracias, tía. Reciba usted que vamos a almorzar un taquito aquí, porque así como mucho calor hace, entonces... Vamos a recibir un taquito. Gracias, tía. Yo me siento feliz y contenta que... ¿Está usted aquí conmigo, acompañándome? Sí, tía, aprovecho. Me da gusto que tía Regina está probando. Estaba rico. Tía Regina, ¿cómo quedó? ¿Quedó bien? Está muy rico, estaba sabroso. Creo que estudiaste para che, porque mire cómo... Híjole, le salió tía. Sabroso su comida. Ah, gracias, tía. Vamos a comer. Muchas gracias, tía, con permiso. Reciba usted, Gracias, tía. Un poquito de molito, unas blanditas. Gracias, tía, yo la acompaño, gracias, ¿sí? Tía. Sí, aquí está, pues ya la comida preparada, ¿verdad, tía Regina? Así con permiso, es, tía. Ahí voy. Aquí está un pedacito de queso, ¿cómo usted? Muchas gracias, tía. Con todo gusto, recibas. Gracias, tía Regina. Permiso, tía, voy a hacer una recomendación a las personas que, pues, están viendo este video. De veras, háganlo así. Si algo le faltó a la comidita... Pues póngaselo también, pero créanme que esta comida quedó muy, muy deliciosa. Vamos a seguir acompañando aquí a la tía. Está comiendo el soplador. De buenas. Está comiendo mi soplador porque pobrecita también me acompaña que lo llevo al cerro. Los animalitos así son, tía Regina. Sí, ellos acompañan, pero me da gusto que aquí el soplador pues ya está recibiendo, tía. Ya se nos andaba malpasando, tía. Ya, comiendo su... Su almuerzo. Ahí lo dejamos, tía. Por aquí es donde quedó ya colocada la ayuda para tía Regina. Ahorita por aquí, más al rato, seguimos nuestro camino. Y claro, para llevar más ayudas y más lejos. Pues ahí vamos dejándolas poco a poco. La tía al fondo pues ya nos está esperando. Por aquí está tía Regina. Tía, veo que ya tiene su suéter, tía. Me voy a ir al monte. Ah, cuando usted vaya al monte, va usted a ocupar el suéter, tía. Sí. Pues la ayuda ahí se queda, tía. Ahí se queda la ayuda. Y aquí mi mano, tengo 1,000 pesos, se los voy a dejar, tía. Muchísimas gracias. Ahí está, que tía. Que los encontré a ustedes por allá, por donde nos encontramos. Así es, nos encontramos por ahí, tía. Pues muchísimas gracias, que corrí con suerte, que los encontré por allí. Que ahora sí tengo todo, ya todo voy a comer. Gracias por recibir la ayuda. Ahí se queda todo, tía. Me enviaron todo esto. Ahí está la ayuda, tía. Ahí está. Sí, ahí tía. Está la ayuda. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias a los que están muy lejos. Muchas gracias a usted, tía, por recibir esta ayuda. Tía, tantito aquí me despido. Bueno, con permiso, tía. Me voy a despedir de las personas que están viendo el video. Aquí nada más, tía. Pásele. Sí, tía. Pásele. Sí, pues aquí dejamos a tía Regina. Claro, ahí vamos llegando donde las nubes acarician la montaña. Gracias.